Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo poner la red de Matic o la red de Polygon dentro de nuestra plataforma de MetaMask. Vamos a conectar esta blockchain con nuestra billetera para que podamos utilizarla y transferir tokens o criptomonedas que sean compatibles con esta blockchain en cuestión. Por eso, si aún no sabes utilizar la plataforma de MetaMask, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas para que aprendas cómo utilizarla en detalle. Y básicamente ahí arriba te estoy dejando un vídeo donde dediqué unos 20-25 minutos a enseñarte todos los conceptos dentro de MetaMask para que tú aprendas a utilizarla y reducir la cantidad de errores desde el principio, entiendas lo que estás haciendo, etc. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Vamos al ordenador inmediatamente. Como estáis viendo dentro de mi ordenador, aquí arriba a la derecha es donde nos aparecen a nosotros las diferentes blockchains que tenemos agregadas. En este caso yo tengo la Smart Chain de Binance, la Testnet, la Smart Chain, la Mainnet, y luego tengo la de KuCoin, la KCC Mainnet, que en este caso es la de Community Chain. Ya que las hemos visto, también te voy a dejar aquí arriba en las tarjetas los videotutoriales donde expliqué cómo agregar la Binance Smart Chain y la KuCoin Community Chain, para que tú también puedas agregarlas en tu billetera de MetaMask y poder hacer esos intercambios utilizando estas blockchains en cuestión. En este caso a nosotros nos interesa añadir la de Polygon, así que vamos a darle a agregar una red nueva, aquí en donde nosotros vamos a tener que pegar los detalles de la red en cuestión. Y para eso os voy a dejar en el primer comentario esta página de aquí donde nos aparecen los detalles de la red de Polygon. Nosotros vamos a tener que copiar esto que nos aparece aquí paso por paso. Vamos a tener que poner nombre de la red Matic. Este es el link que nosotros vamos a tener que copiar. Vamos a darle copiar dirección de enlace. Luego 137, símbolo Matic. ¿Vale? Vamos a pegarlo. Vamos a poner 137. Aquí vamos a poner símbolo Matic. Y luego abajo vamos a poner Polygon Scan. Copiar dirección de enlace. Lo pegamos aquí y le damos a guardar. Una vez hayamos guardado, vemos que nos aparece la red de Matic, la red de Polygon, que la tenemos aquí, y ya la tenemos disponible. Si nosotros nos vamos a la Ethereum, ya no nos aparecen los Matic aquí, ya que estaremos en la blockchain de Ethereum, dentro de la account 1, el account 1, y si nosotros nos vamos a la red de Matic, pues nos aparecerán los tokens compatibles con la red de Matic. Si nosotros nos vamos a la de Binance, a la Smart Chain, pues nos aparecerá el BNB, el Plan versus Undead, o lo que tú hayas insertado en esta billetera en cuestión. Dicho esto, si el vídeo te ha servido, dale un mega like, me haces otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!